Hola chicos, bienvenidos a Slender Tale. Les dejé un poco la introducción para que vayan viendo. El que quiera traducir dice bienvenido sea. Yo lo estaba leyendo ahí. No puedo sentir su presencia. Ellos saben lo que hiciste. Play a new game. Vamos a ver qué tal, me lo recomendaron en Facebook. Si mira, viste, estamos muertos, viste. No viene el Slender. A ver. Oh, cómo se nota que están lo hicieron con el motor del juego ni nada por el estilo, porque si no estaría haciendo una especie de bug acá esto. Aún así está mejor hecho. Está mejor hecho que Undertale.exe. Ay, qué recuerdos. Bueno, hay que ver de qué trata. ¿Qué pinta por la zona? Esto por lo visto ya se orienta cronológicamente después de los sucesos de Undertale. ¿Soy yo en la misma casa o me está tirando para atrás? A ver. Un momento, creo que es un espacio. Pues nada. ¿Nada? ¡Oh! ¿Qué hace Chara? ¿Qué hace durmiendo en mi cama? O en la cama de quién sabe. Bueno, capaz no era Chara, ¿no? Pero era medio amarillenta, así que parece que era como Frisk, pero como sangrando, yo qué sé. Otro Undertale.exe parece. ¡Eh! Una linternita. ¿Qué tenemos ahí? Se mira, viste, no se esconda, bichín. Quiero que se tercie. Quiero que si es Slender o qué, o qué es lo que viene. Esto es definitivamente un buen compañero. Estoy seguro de que te gusta mi juego. Vamos, quiero acción, quiero explosiones. Bueno, en realidad quiero que pasa. Me pregunto si es Slender, por lo visto entonces seguramente tendré que buscar notas o mementos o objetos, porque los Slender se basaban en eso, en encontrar cosas. Por cierto, repito por si acaso nadie lo sabía. Bienvenido a mi canal, y el que me conozca de hace tiempo sabrá que si no me asusto ni expresión hago, no me gusta fingir sustos. Me gusta hacer, ¡ah, Dios mío, me he asustado por algo que no esperaba, algo que sí esperaba! Perfecto, Mega Flabby otra vez. Más hardcore que nunca. Ahora te imaginas, entran como... entran especie de tentáculos ahí, lianas, y ya saben lo que ocurre después. Slender Day. Está bien hecho, por cierto. Por Camelot. Así, el caballero. Bueno, supone que tengo que buscar algo. ¿Esto? No. Está todo glitcheado esto. Dios, tengo un mal presentimiento de saber quién es el que está detrás de todo esto. Es el Caster. Caster. Tengo la sospecha, ¿no? Eso que está ahí. Me hace tanto la jetota el Caster, seguramente. Entrada. No me jodas. ¿Código? ¿Códigos? No me jodas. Número 5 de 6. El 9. Ya pueden ir tomando nota.
Joder, qué silencio. Estoy lo que algunos denominan muy jodido, porque es no solo las notas, sino que el 6. Dios, Gaster. Sí, es Gaster, es Gaster, es Gaster. Gaster, abrázame, hermano. Abrázame, bro. Ahí no está. Gaster. ¿Pero qué onda el pique ese? Así, a toda velocidad. Oh, estás muerto, no me jodas, ¿en serio? Despegar de las reglas de mi pequeño juego. Sí, lo mismo, un poco sí, pero creo que me di cuenta yo solo. Muy mal, o sea, qué mal. I'm not sorry. ¿Qué onda el pique ese que saca de marca el Gaster así en plan? Ah, mira. Y se tira ahí a mi cuello se tiró. You will die. No puede ser muy difícil, pero la cagada es que si me acerco al primer pasillo que está, porque son pasillos largos, si me acerco al primer pasillo donde está él, me jode porque pega dos piques y me alcanza. Hace teletransportación casi. Creo que ni eso, creo que eso sería más ventajoso para mí. Watching you. ¿Reseteamos? Ah, dale. Esto está para morir una y otra vez. Oh, adiós, Gaster. Inta genocida, no, pues no. No me jodas. Pues ya sé dónde arranca Gaster. Arranca allá abajo. Oh, una nota, perfecto. Ah, que no me jodas que es para un aleatorio. El último número es 9. Bien. Aparecen aleatoriamente, ya me voy despidiendo, ¿eh? Ya me voy despidiendo de la victoria. Por cierto, me han preguntado por Halloween si he jugado algún juego de Slenderman. Y sí, he jugado no uno solo, muchos juegos de Slenderman. La quinta es el 2. Entonces es 4 números, 2, 9. Este. Dos números, 7, 2, 9. Estoy con el anus apretado del susto. Bueno, del susto no, de los nervios, del suspense. Faltan notas acá. Mi reina pone una nota. Son dos números 7. Perfecto. Empieza el remix, empieza el remix. Verdad, ni me fijé. ¿Qué número es este? El 2, el 1. Dale. Ocultando ahí un poco el sneaky. A ver si puedo ocultar. A ver si Gaster por casualidad viene para acá. Me faltan dos notas. Ahí hay otra. 9, 1. Falta la 4 nomás. 9, 1. No sé cuánto. 7. No. Mira para acá. Sí, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Voy pidiendo para allá. Falta una nota. Falta una nota. Bosque, o sea, es un clásico. La cagada, me estoy encerrando solo. En el momento que Gaster entre para acá afuera, estoy jodido. Sospechando capaz de que capaz hay una nota por acá. No, en la mierda estoy. De capaz hay alguna nota por ahí, suponte.
Debería haber una nota entre los árboles o una forma. O capaz la. ¡Oh, ahí está! Ay, ponete a recordar. No me jodas esta. Dios, que peló el. Peló el ojito malvado. No, 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 no. Aleja, aleja, Gastar, aleja de mí. Aléjate, toca niños. No hay manera de parar esto, ¿no? No, no hay manera. Ya está. ¡Cómeme! ¡Devoro mi alma! Ya está, me había rendido. Ya está, lo lamento, o sea, doy dos vueltas y estoy muerto. Oh, morí por segunda vez. O sea, ojo, ojo tomo recuerdos de cuántas veces morí. Bien, morí. Ah, ahí está. Ah, perfecto, ya descubrí cómo. Cómo hacerlo más rápido. Tal vez Gastar no empezó este lado. Mira, la primera. 5. No es del todo difícil escapar de Gastar. Mentira, 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 mentiras, putas mentiras, putas mentiras lo que digo. Es buena broma. Sí, acá. Oh, perfecto. 5. 3. Estamos en la B. Mira, mira cómo el hijo de puta instantáneamente viene hacia mí. Rastrea mi culo. Mira. Este es súper feo. Está súper lado de la cara. Uy, hasta luego. Era 5-1 o 5-2. Joder. El último número 2. La peor parte es que, aunque sea, debería notarse ahí abajito los números o algo por el estilo. Porque los encuentro. La cagada es el final. Pues tampoco sé dónde poner los números ahora que lo veo. Vamos, hacemos esto, o sea, si encuentro las 6 notas, lo considero como. ¡Uy! ¡Hasta luego! Es que Gastar es muy lento ahora, lo veo. Lo considero victoria si encuentro las 6 notas. Porque tampoco sé dónde poner esto. Debería ir al bosque, aprovechar y ir al bosque una vez, así de paso aprovecho. Y ya puedo irme. Y no está en ese modo. En ese modo mata niños. Ya está acá. Ya, ahí está. Oh no, ya está en el modo mata niños, mira eso. Ya está en el modo te voy a comer todo. Uy, hasta luego. Bueno, hacemos esto. Lo traigo por acá y le hago un combo. ¡No, la concha de tu hermano! ¡Ay, mierda! Ahí sí me asusté. Muerto por tercera. Sí, y esta voy a jugar de vuelta. Joder. Mierda, no esperaba que me casara tan rápido. ¡Qué hijo de puta! ¡Mierda! Hijo de puta. Esta la ganaste, Gastar. Esta última la ganaste. Las primeras dos, no. La primera, impresión. La segunda, risa. La tercera, me hiciste. Ahí sí me asustaste. Oh, hijo de puta. Un buen sustito. Que por cierto, si llegaron a esta parte y saben que yo soy tan hijo de puta de haber subido el volumen, ustedes saben que tienen que dejar ese like. Ese rico like. No sé qué nombre ponerle a la festividad, pero hay un suscriptor que me dijo que me dijo feliz Rarowin, así que lo voy a llamar ahí, lo voy a llamar Rarowin.
¿Por qué? Porque es divertido. Y porque como me encanta hacer cosas bizarras y raras por acá, siempre es divertido eso. Así que bueno, chicos, nos vemos al siguiente video. Se cuidan. Bye. Boys and girls of